amigo ha preguntado si hay peligro en despertar el Kundalini. Si es así, ¿cuál es el peligro? ¿Y por qué debe despertarse el Kundalini si es peligroso hacerlo? Hay una buena cantidad de peligro involucrado. Realmente, existe el peligro de perder todo lo que consideramos nuestra vida. Tal como somos, no seguiremos siendo los mismos después de que se despierte la Kundalini. Todo va a cambiar. Todo. Nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestro mundo y todo lo que sabíamos hasta ayer cambiará. Todo lo que cambiará es el peligro. Si el carbón se va a convertir en diamante, debe morir como carbón. Así que el peligro es lo suficientemente grande. Pero es un peligro para el carbón como tal. Si se va a convertir en un diamante, solo puede hacerlo si desaparece como carbón. Quizás no sepa que no existe una diferencia genérica entre el diamante y el carbón. Esencialmente son del mismo elemento. El carbón se convierte en diamante en el transcurso de un período de tiempo muy largo. Químicamente no existe una diferencia básica entre el diamante y el carbón. Pero el carbón no puede seguir siendo carbón si quiere para convertirse en diamante. Así que el carbón se enfrenta a un gran peligro. De la misma manera un hombre se enfrenta a un peligro si va en camino a encontrar a Dios. Morirá como hombre. Si un río corre para encontrarse con el mar, se enfrenta a un gran peligro. Desaparecerá, no puede escapar de él. Pero, ¿qué entendemos por peligro? Significa desaparecer. Solo ellos pueden emprender un viaje hacia Dios que están dispuestos a desaparecer, a morir. La muerte no nos borra tan completamente como lo hace la meditación, porque la muerte solo nos separa de un cuerpo y nos une con otro. No cambias en la muerte, solo tu ropa cambia. Sigues siendo como eres. Así que la muerte no es un peligro tan grande como todos creemos que es. La meditación es un peligro mayor que la muerte, porque mientras la muerte solo te arrebata la ropa, la meditación te arrebata a ti. La meditación es la muerte absoluta. En el pasado, los que sabían decían que la meditación es la muerte total. En la meditación no solo cambia la ropa, sino todo. Pero si un río quiere convertirse en mar, tiene que arriesgar su vida. De hecho, el río no pierde nada cuando cae al mar, no pierde nada en absoluto, crece hasta convertirse en el mar mismo. Y cuando el carbón se convierte en diamante, no pierde nada, crece hasta convertirse en diamante. Pero mientras el carbón sea carbón, tiene miedo de perderse. Y mientras un río es río, tiene miedo de perderse. ¿Cómo sabe que al encontrarse con el mar no perderá nada, se convertirá en el mar mismo? El hombre enfrenta el mismo peligro en relación con la meditación. El mismo amigo también pregunta por qué hay que correr el riesgo si el peligro es tan evidente. Es necesario entenderlo con cierta profundidad. La verdad es que cuanto más arriesgamos, cuanto más peligrosamente vivimos, más vivos estamos. Y cuanto más miedo tenemos, más muertos estamos. De hecho, los muertos no tienen absolutamente ningún peligro que enfrentar. El gran peligro que los muertos no tienen que enfrentar es que no pueden volver a morir. Solo puede morir el que está vivo. Y cuanto más vivo está, más intensamente puede encontrar la muerte. Hay una roca en alguna parte, y muy cerca de ella ha brotado una flor. La roca puede decirle a la flor, ¡qué estúpida eres! ¿Por qué te arriesgas a convertirte en una flor? ¿No sabes que te marchitarás antes de la puesta del sol? Hay un gran peligro en ser una flor realmente. Pero no hay peligro en ser una roca. Cuando la flor se haya marchitado por la tarde, la roca estará intacta en su lugar. La roca no tiene que enfrentarse a mucho peligro, porque no está tan viva. Cuanto más vivo se está, mayor es el peligro. Una persona está en peligro solo en la medida en que está viva. Cuanto más vivo está, mayor es el peligro. La meditación es el mayor peligro que existe, porque la meditación es la puerta que conduce al logro de lo más profundo de la vida, lo supremo. Pero el amigo quiere saber por qué uno debería intentarlo si hay peligro. Yo digo, hay que ir precisamente porque hay peligro. Y yo digo, no vayas donde no hay peligro. Nunca vayas si no hay peligro, porque no hay nada más que la muerte. Y hay que ir si hay peligro, porque allí existe la posibilidad de vida abundante. Pero a todos nos gusta la seguridad. Tenemos miedo de los peligros de la inseguridad, huimos de ella, nos escondemos de ella.
y así perdemos la vida misma en el trato. Mucha gente pierde la vida tratando de salvarla. Solo viven la vida los que no la salvan, los que la viven en el abandono, los que la viven peligrosamente. Hay peligro en los hechos, y es por eso que debes ir a por ello. Y es el mayor peligro posible. Escalar el Everest no es tan peligroso. Alcanzar la luna tampoco es tan peligroso, aunque solo recientemente algunos astronautas se perdieron. El peligro es grande, pero este peligro se limita al cuerpo, solo el cuerpo es cambiado a través de la muerte. Pero el peligro en la meditación es mayor que en ir a la luna. Pero, ¿por qué le tenemos tanto miedo al peligro? ¿Alguna vez has pensado por qué tememos tanto al peligro? Es la ignorancia lo que está detrás de todo ese miedo. Tememos que podamos llegar a un final, tememos que podamos desaparecer, tememos que podamos morir. Así que hacemos todo lo posible para proteger, asegurar, fortalecer, encerrar y escondernos de los peligros. Hacemos todo lo posible para huir de ellos, nos sumergimos en todas las vías de escape que conocemos. He oído una anécdota. He oído que un rey había construido un gran palacio, pero tenía una sola puerta, una sola entrada, para que el rey pudiera estar seguro de los peligros. El palacio no tenía otras puertas ni ventanas, para que el enemigo no entrara por ellas. Así que era más una tumba que una casa. Pero incluso una sola puerta representaba un peligro, ya que un asesino podía entrar al palacio y salir por esta puerta. Así que el rey había colocado 1000 guardias armados en esta única puerta. Un rey vecino vino de visita cuando se enteró de que su amigo había construido un palacio con dispositivos de seguridad como ningún otro rey había tenido. Y se alegró de verlo. Dijo que el palacio era tan seguro que no tenía absolutamente ningún peligro de los enemigos. Y también dijo que haría construir un palacio similar para él. Cuando los dos reyes salieron del nuevo palacio, el rey visitante felicitó a su amigo una vez más por haber construido un palacio tan hermoso y seguro y dijo que se haría construir uno igual. Pero cuando se despidió de su amigo y montó en su carruaje, un mendigo sentado a un lado soltó una sonora carcajada. El señor del palacio le preguntó por qué se reía. El mendigo dijo, como yo lo veo, ha habido un error en la construcción de esta casa. He estado sentado aquí desde que se construyó la casa. Y desde entonces, he estado esperando esta oportunidad para hablarles al respecto. Hay un error, y solo un error. El rey quiso saber al respecto, y el mendigo dijo, la única puerta que has permitido que se haga es en sí misma un peligro, es peligrosa. Tal vez nadie pueda entrar a la casa, pero la muerte ciertamente entrará por esta puerta. Así que te sugiero que entres en la casa y selles esta puerta con ladrillos desde adentro. Entonces estarás absolutamente protegido, ya que la muerte no puede entrar. Entonces el rey dijo, estás loco. En ese caso, la muerte no necesitará entrar en el palacio, porque estaré muerto tan pronto como se selle esta puerta. La casa se convertirá en una tumba. Ahora el mendigo dijo, ya es una tumba, excepto por esta puerta. Y tú también admites que se convertirá en una tumba si se quita esta puerta. Cuando el rey asintió con la cabeza, el mendigo agregó, cuantas más puertas se quitaban, más se parecía a una tumba. Ahora solo queda una puerta. El mendigo añadió, hubo un tiempo en que yo también vivía encerrado en una casa. Pero luego descubrí que una vida encerrada era tan buena como muerta. Tú también puedes ver que si la única puerta que queda en tu casa está sellada, se convertirá en una tumba. Derribé todas las paredes de la casa en la que vivía y ahora estoy a cielo abierto. Y como dices, si la casa está completamente cerrada será toda muerte, así digo que será toda vida si está abierta y desprotegida por todos lados. Repito que cuando está todo abierto y desprotegido se ha vuelto vida, vida abundante. Hay suficiente peligro, pero es vida abundante. Hay peligro, y por eso invita. Y es por eso que debes ir a por ello. Y es el carbón, y no el diamante, el que se enfrenta al peligro. Y es el río, y no el océano, el que está en peligro. Y eres tú, y no Dios en ti, quien se encuentra con el peligro. Así que ahora piénsalo por ti mismo. Si queréis salvaros, tendréis que perder a Dios. Y si queréis encontrar a Dios, tendréis que perderos vosotros mismos. Una noche alguien le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para encontrar a ese Dios del que siempre hablas?
Jesús dijo, no tienes que hacer nada excepto perderte a ti mismo. No te salves a ti mismo. El hombre dijo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué ganaré si me pierdo? Y Jesús respondió, el que pierde se encuentra a sí mismo, y el que salva, se pierde para siempre. Puedes preguntar si tienes algo más que preguntar. Se está preguntando, ¿cómo es que cuando la Kundalini comienza a despertar aparecen impedimentos en su camino y se bloquea su flujo? ¿Cuál es la razón de ello? ¿Y qué podemos hacer para que vuelva a moverse? No hay muchas razones sino una. Es que no lo invocamos, lo provocamos con toda nuestra voluntad y poder, y que no ponemos toda nuestra energía en despertarlo. Nuestros esfuerzos son siempre fragmentarios e incompletos, nunca son totales. Hagamos lo que hagamos, lo hacemos a medias. Nada lo hacemos totalmente. Y esta es la obstrucción, no hay más obstrucción que esta. Y no habrá obstáculos de ningún tipo, si hacemos las cosas totalmente. Pero a lo largo de nuestras vidas, nos hemos acostumbrado a recorrer solo la mitad del camino, nunca recorremos todo el camino. Incluso si amamos, lo hacemos a medias, amamos a una persona y también la odiamos. Suena extraño que odiemos a la misma persona que amamos. Amamos a una persona, queremos vivir por ella y, a veces, también pensamos en asesinarla. Es difícil encontrar un amante que no haya pensado en la muerte de su amada. Nuestra vida es tal que siempre está dividida, siempre mitad y mitad. Y las dos mitades siempre tiran en direcciones opuestas. A diferencia de nuestras dos piernas, la derecha y la izquierda, que avanzan en la misma dirección, las dos mitades de nuestra mente dividida se mueven en direcciones opuestas. Y eso es lo que nos provoca tensión y conflicto. ¿Qué es esta inquietud de nuestras vidas, sino que somos siempre mitad y mitad, divididos, fragmentados y tibios? Un joven vino a mí y me dijo que durante 20 años había estado pensando en suicidarse. Le dije, loco, ¿por qué no lo haces entonces? 20 años es mucho tiempo. ¿Cuándo te vas a suicidar si llevas 20 largos años pensando en ello? Vas a morir de todos modos. ¿Te suicidarás después de que estés muerto? El joven se sobresaltó y dijo, ¿qué estás diciendo? Vine a ti con la esperanza de que me convencieras de no hacerlo. Entonces dije, necesito persuadirte, ¿cuándo no lo hiciste durante 20 años? Su respuesta fue, quienquiera que conocí me convenció de no suicidarme. Es por culpa de estos persuasores, le dije, que no estás ni vivo ni muerto. Eres solo mitad y mitad. Debes vivir o morir, no hagas las dos cosas juntas. Si quieres vivir, abandona la idea del suicidio y comienza a vivir plenamente. Y si quieres morir, abandona la idea de vivir y muere por completo. El joven se quedó conmigo dos o tres días. Y todos los días le decía esto, ahora no pienses en vivir. Si has pensado en morir durante 20 años, es mejor que te mueras ahora. El tercer día me dijo, ¿por qué lo dices? Por favor, no. Quiero vivir. Así que dije, no soy yo quien te pide que mueras. Eres tú quien ha dicho que ha querido durante 20 años acabar con su vida. Ahora es un asunto que vale la pena considerar. Si una persona piensa en el suicidio durante 20 años y, sin embargo, no muere, obviamente tampoco está viviendo. ¿Cómo puede vivir quien piensa constantemente en morir? Somos mitad y mitad. Y este hábito de ser mitad y mitad impregna toda nuestra vida. No somos capaces de convertirnos en amigos completos de alguien ni en enemigos completos de otro. No somos capaces de ser nada totalmente. Pero la maravilla es que es mucho más alegre ser un enemigo completo que ser un amigo a medias. En realidad, es maravilloso ser cualquier cosa totalmente, porque cada vez que la totalidad de tu ser está involucrada, todas las energías latentes de tu cuerpo se juntan y cooperan contigo. Y cada vez que estás dividido y escindido, estás en conflicto y luchas dentro de ti mismo. Ahora bien, si el despertar de la Kundalini está impedido en su camino, solo significa que por un lado quieres despertarlo y por el otro tienes miedo de que despierte. Vas al templo y al mismo tiempo no tienes el coraje de entrar. Estás haciendo ambas cosas juntas. Te estás preparando para la meditación y, al mismo tiempo, no reúnes el coraje para lanzarte a ella. Quieres nadar en el río, has llegado a la orilla del río y, sin embargo, estás parado en el borde de la orilla pensando qué hacer. Quieres nadar y, sin embargo, no quieres entrar al agua.
Es como si quisiera nadar dentro de su sala de estar, como si quisiera trabajar sus manos y pies acostado en un sofá acolchado y tener la alegría de nadar. No, no puedes disfrutar de la natación tumbado en un cómodo sofá de tu salón. Esto es simplemente estúpido. El verdadero placer de nadar está indisolublemente ligado al peligro. Si hay tibieza, obstruirá la kundalini de muchas maneras. Es por eso que muchos amigos sentirán que las cosas se han estancado. Si la kundalini se paraliza, entonces recuerda una sola cosa. Y no busques excusas para justificarlo. Encontramos todo tipo de excusas. Que se interponen karmas de vidas pasadas, que los astros no son favorables, que no ha llegado su hora. Ninguna de estas cosas que estamos acostumbrados a pensar son correctas. Solo una cosa es correcta, que no estás haciendo todo lo posible para despertarlo. Si hay alguna obstrucción en algún lugar, piense que no está dando un salto completo y luego salte con toda su fuerza. Aporta toda tu energía y déjate llevar por completo. Entonces la kundalini no se bloqueará en ninguno de los centros. La verdad es que kundalini puede completar todo su recorrido en un momento y puede llevar incluso años. Todo es cuestión de compromiso, ya sea total o fragmentario. Si nuestra voluntad, nuestra mente es total, todo puede suceder ahora mismo, en este mismo momento. Si la kundalini está impedida en algún lugar, solo significa que no has invertido toda tu energía en tus esfuerzos. Así que coopere con él plenamente y traiga toda su energía a él. Hay energía infinita almacenada dentro de cada uno de nosotros, pero nunca nos hemos esforzado en nada de una manera grande. Siempre vivimos en la periferia de la vida, nunca profundizamos en ella. Jamás hemos invocado y llamado nuestras raíces, las raíces de nuestro ser nunca los hemos provocado, y por eso hay obstrucciones. Y recuerda, no hay otra razón más que esta. Un amigo pregunta, nacemos con hambre, sueño y sed, pero no con sed de Dios. ¿Por qué? Será útil entender esto. La sed de Dios también viene con nuestro nacimiento, pero lleva mucho tiempo saberlo. Los niños, por ejemplo, nacen con sexo, pero les lleva 14 años saberlo. El deseo sexual viene con su nacimiento, pero les toma de 14 a 15 años reconocerlo. ¿Y por qué lleva tanto tiempo? El deseo, la sed está ahí dentro de ti, pero el cuerpo no está preparado para ello. El cuerpo tarda 14 años en crecer y madurar para el sexo, y luego se despierta el deseo. Hasta entonces está en estado latente. La sed de Dios también viene con el nacimiento, pero el cuerpo no está maduro ni listo. Y tan pronto como el cuerpo está preparado, se despierta la sed. La kundalini proporciona ese crecimiento, esa madurez. Pero puede preguntarse por qué no sucede por sí mismo. A veces sucede por sí solo, pero esto debe entenderse con cuidado. En la evolución de la humanidad ciertas cosas le suceden primero a los individuos y luego a los grupos. Por ejemplo, si revisas todos los Vedas, entonces no parece que hubiera ninguna conciencia de la fragancia o el olor durante la época de los Vedas. En todas las escrituras del mundo que son contemporáneas con el Rig Veda, no se menciona el sentido del olfato en ninguna parte. Por supuesto, se mencionan las flores, pero no la fragancia. Dicen los que saben que hasta los tiempos del Rig Veda el olfato del hombre no había despertado. Posteriormente se despertó en el caso de unos pocos individuos. Incluso hoy en día, el olfato no tiene ningún significado para muchas personas, solo para unas pocas personas tiene significado. De hecho, el sentido del olfato aún no se ha despertado por completo en todas las personas. Las comunidades más desarrolladas tienen más y las menos desarrolladas tienen mucho menos. Todavía existen algunas tribus en esta tierra que no tienen una palabra para fragancia en sus idiomas. Entonces, el sentido del olfato llegó primero a unos pocos individuos y creció gradualmente y se convirtió en parte de la mente colectiva. Al igual que el sentido del olfato, muchas otras cosas llegaron a la conciencia del hombre solo gradualmente. No existieron en el pasado. La conciencia del color por parte del hombre constituye una historia asombrosa. Aristóteles en sus libros ha hablado de solo tres colores. Hasta la época de Aristóteles, la gente en Grecia solo conocía tres colores, no conocían otros colores. Fue durante un largo periodo de tiempo y muy gradualmente que algunos otros colores se hicieron visibles para ellos.
Y no creas que aún hoy existen tantos colores como los que ven nuestros ojos. Hay muchos más que estos, pero todavía tenemos que ser conscientes de ellos. Nuestra sensibilidad aún no está tan desarrollada. Es por eso que a veces bajo la influencia del LSD, o la mescalina o el hachís o la marihuana, se hacen visibles a nuestros ojos algunos colores nuevos que nunca antes habíamos visto. Y los colores son legión. Pero es solo gradualmente y durante un largo periodo de tiempo que nos hacemos sensibles a ellos. Incluso hoy en día, hay un gran número de personas en el mundo que son daltónicas, que no tienen sentido del color. Si hay 1000 personas sentadas aquí, al menos 50 de ellas deberían estar ciegas a un color u otro, aunque ellas mismas no se den cuenta. Y algunas personas pueden ser tales que no pueden distinguir entre el verde y el amarillo. Deja a un lado a la gente común, incluso se ha descubierto que algunas personas grandes y distinguidas son daltónicas. Un hombre como Bernard Shaw no podía distinguir el color verde del amarillo. Y hasta los 60 años no supo que no podía distinguir entre los colores verde y amarillo. Se enteró en su 60º aniversario de nacimiento cuando alguien le regaló un traje como regalo de cumpleaños. Era de color verde, pero al traje le faltaba una cosa, una corbata. El amigo se había olvidado de comprar una corbata junto con el traje. Así que Shaw fue al mercado a comprar una corbata a juego con el traje y pidió una corbata de color amarillo. El tendero dijo cortésmente que una corbata amarilla no combinará con un traje verde. Shaw se sorprendió al escucharlo e insistió en que el color de la corbata y el traje era el mismo. Ahora era el turno del tendero de divertirse, y preguntó, ¿cómo son del mismo color, señor? ¿Estás bromeando? Porque sabía que Shaw era muy bueno para las bromas. Él dijo, tal vez sea solo una broma que usted decir que el traje y la corbata son del mismo color. Ellos no, la corbata es amarilla, mientras que el traje es verde. Pero aún así Shaw insistió y preguntó con curiosidad qué era el color amarillo. Fue entonces cuando Bernard Shaw se hizo examinar los ojos y el médico confirmó que era ciego al color amarillo. Hubo un tiempo en que el amarillo no era visible para los ojos humanos. Esta es la última incorporación a la lista de colores conocidos por el hombre. Algunos otros colores también son nuevos. La música no tiene significado para todo el mundo. Solo tiene significado para unas pocas personas. Y solo unas pocas personas aprecian muy profundamente sus matices. Por lo demás, no es más que sonido y ruido, sin significar nada. Su conciencia y apreciación de las notas musicales aún tiene que desarrollarse y profundizarse. De hecho, hasta ahora la música no ha sido la experiencia colectiva de la humanidad. En lo que respecta a Dios, Él es una experiencia muy, muy distante que trasciende todos los sentidos, que está más allá de todos los sentidos. Él es la experiencia máxima, no hay nada más allá de Él. Es por eso que muy pocos se despiertan, aunque la potencialidad de despertar se encuentra dentro de todos y les llega con el nacimiento. Pero cada vez que una persona entre nosotros despierta, también su despertar se convierte en un factor para despertar la sed latente de Dios en muchas personas. Cada vez que un hombre como Krishna surge entre nosotros, su sola vista, su misma presencia comienza a despertar en nosotros lo que ha estado dormido durante tanto tiempo. La sed, el hambre de Dios está con cada uno de nosotros, y viene con nuestro nacimiento. Pero no se le permite despertar, se le suprime. Y hay muchas razones para ello. El más importante de ellos es que las grandes multitudes que nos rodean, las grandes masas de personas entre las que vivimos, están completamente desprovistas de esa sed. Por eso cuando esta sed comienza a surgir en alguien, inmediatamente la suprime, porque le parece una especie de locura. En un mundo donde la gente a tu alrededor está llena de hambre de dinero y hambre de fama, el hambre de religión parece una locura. Y hace que la gente sospeche del hombre hambriento de religión, piensan que se está volviendo loco. De modo que el hombre se reprime a sí mismo. A esta hambre no se le permite crecer, se la suprime por todos lados. El mundo que hemos creado no tiene lugar para Dios, y nosotros somos responsables de él. Porque, como dije, es peligroso dejar que Dios tenga un lugar, entonces no le damos cuartel. La esposa teme que Dios entre en la vida de su esposo, porque con su venida la esposa puede desaparecer, puede perder sentido para él.
El esposo teme de la misma manera que si Dios entrara en la vida de su esposa, su propio lugar como el verdadero Dios de ella, el Dios sustituto, estaría en peligro. El Dios sustituto no estaría en ninguna parte. Por eso no hemos dejado lugar para Dios en el mundo que hemos hecho, porque aquí Dios sería un factor perturbador. Si viene, molestará, está obligado a molestar a una cosa o a la otra, trastornará muchas cosas. Aquí el sueño se habrá ido, allí sucederá algo más, y en otros lugares habrá que cambiar ciertas cosas. Dejaremos de ser lo que somos. Es por eso que hemos mantenido a Dios fuera de nuestro mundo. Pero por si acaso la sed de Dios surge por casualidad, para conjurar ese peligro, hemos creado falsos dioses, ídolos de piedra, en nuestras casas, y los adoramos, para que la sed no se dirija hacia el verdadero Dios. Tenemos dioses sustitutos por todas partes. Esto representa la peor astucia del hombre y su mayor conspiración contra Dios jamás. Estos dioses creados por el hombre simbolizan la conspiración más formidable contra la religión y Dios que jamás se haya tramado. Y es por eso que la sed del hombre por Dios no puede convertirse en una búsqueda de Dios, sino que se pierde alrededor de templos y mezquitas que no tienen nada que valga la pena. Y cuando el hombre no encuentra nada en los templos y mezquitas, se decepciona y le parece que su propio hogar es mejor que ellos. Luego dice, ¿qué hay en los templos y las mezquitas? Así que regresa a casa después de visitarlos. No sabe que los templos y las mezquitas son invenciones de gran astucia y engaño. He oído que una noche el diablo regresó a casa abatido y deprimido y le dijo a su esposa, me he quedado absolutamente sin trabajo, ahora no tengo nada que hacer. Su esposa se quedó desconcertada, como ocurre con todas las esposas cuando sus maridos se quedan sin trabajo, y le preguntó, ¿estás sin trabajo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudiste tú, de todas las personas, perder tu trabajo? Es simplemente imposible, porque tu trabajo es eterno. El trabajo de corromper a la gente continuará para siempre. Es tal que nunca puede llegar a su fin. ¿Cómo es que lo perdiste? ¿Qué es lo que te dejó sin trabajo? El diablo dijo, me han dejado sin trabajo de una manera muy extraña. Los templos y las mezquitas, los sacerdotes y los expertos se han hecho cargo de mi trabajo. No soy necesario en absoluto. ¿Qué más hice sino desviar a la gente del camino que lleva a Dios? Ahora nadie camina por ese camino, los templos y las mezquitas están ahí para desviarlos. Así que no tengo la oportunidad de desviarlos como solía hacer durante tanto tiempo. La sed de Dios está allí como siempre. Pero empezamos a educar a la gente acerca de Dios desde la más tierna infancia y eso es lo que perjudica. Antes de conocer realmente a Dios, se crea la ilusión de que lo conocemos. Así que todo el mundo piensa que conoce a Dios. Antes de que se despierte la sed se nos hace beber agua, y esto crea aburrimiento y miedo. Es debido a nuestras enseñanzas erróneas que desarrollamos un disgusto por Dios, perdemos todo interés en Él. Atiborramos tanto nuestras cabezas con el Gita, el Corán y la Biblia, atiborramos tanto nuestras mentes con los dichos de los santos y los mahatmas, que se vuelven nauseabundo y queremos deshacernos de ellos lo antes posible. Así que la cuestión de llegar a Dios no surge. Todo nuestro sistema social, todo nuestro sistema es anti-Dios. Y por eso es tan difícil que surja la sed de Dios. E incluso cuando surge, la persona en cuestión nos parece estar loca e inmediatamente se piensa que es un caso mental. Es así porque ahora es muy diferente del resto de nosotros. Comienza a vivir de otra manera, incluso su forma de respirar cambia, todo su estilo de vida cambia. Es un cambio de mar. Deja de ser uno de nosotros, se convierte en un extraño para nosotros. El mundo que hemos construido es anti-Dios. Y es una sólida conspiración contra Dios. Y hemos tenido éxito hasta ahora, y seguimos teniendo éxito hasta el día de hoy. Hemos echado fuera a Dios, lo hemos echado por completo. Y la ironía es que lo hemos expulsado de su propio mundo. Y hemos levantado una barricada que no tiene abertura por la cual Dios pueda volver a entrar en nuestro mundo. Entonces, ¿cómo puede surgir la sed? Aunque la sed no surge, aunque ni siquiera se sabe, una especie de inquietud interior, una corriente subterránea de agonía nos persigue a lo largo de nuestras vidas. Uno alcanza la fama y, sin embargo, siente un vacío interior. Uno amasa riquezas y, sin embargo, le falta algo, todavía queda algo por alcanzar.
uno encuentra el amor y, sin embargo, parece que queda algo por encontrar, permanece insatisfecho. ¿Qué es ese algo que parece faltar cada vez que uno alcanza el éxito en la vida? Esa es una sed interior que hemos suprimido, que no hemos permitido que surja, crezca y estar saciado. Esa sed asoma la cabeza de vez en cuando, se convierte en un signo de interrogación en cada camino que recorremos. Y nos dice, lograste tanta fama y, sin embargo, no lograste nada, lo lograste todo y, sin embargo, estás vacío. Esa sed nos duele y nos hiere, esa sed nos inquieta y atormenta desde todos los puntos de vista de nuestra vida. Pero lo negamos y nos ocupamos en nuestro trabajo con mayor vigor para que su voz apacible y delicada no se escuche. Por eso el que se dedica de ganar dinero se lanza de cabeza, y el que persigue la fama empieza a correr al galope. Se tapan los oídos para no tener que oír que no han encontrado nada en la búsqueda de sus ambiciones. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para evitar que surja la sed. De lo contrario, llegará un día en que los niños de este mundo nacerán con sed de Dios como nacen con hambre, sed y sexo. Se puede crear un mundo así, y vale la pena crearlo. Pero ¿quién lo va a hacer? Solo un número de personas que buscan a Dios pueden crear un mundo así. Pero para ello es necesario que toda la conspiración contra Dios, como hasta ahora es evidente, sea frustrada y derrotada. Ciertamente hay sed, pero el hombre puede idear medios artificiales para suprimirla. Durante miles de años en China, se obligó a las mujeres a usar zapatos de acero para que sus pies pudieran ser lo más pequeños posible. Los pies pequeños se consideraban un símbolo de belleza. Cuanto más pequeños sean los pies, mayor será la calificación del estado de la familia de la niña. Así que sus pies permanecieron tan pequeños que las mujeres apenas podían caminar. Mientras sus cuerpos crecían, sus pies permanecían atrofiados y pequeños. No podían caminar. Y las mujeres que no podían caminar eran llamadas damas pertenecientes a familias reales. La mujer del pobre no podía permitírselo, porque necesitaba tener los pies grandes para poder caminar y trabajar. Solo las mujeres aristocráticas podían prescindir de caminar, caminaron con la ayuda de otros. Aunque eran lisiados, era nada menos que el estado de un lisiado, se pensaba que eran inteligentes y hermosos. En la China de hoy ninguna mujer lo aceptará. Ella dirá que fueron unos locos los que lo aceptaron. Pero la costumbre duró miles de años. Cuando algo se pone de moda y se vuelve popular, es difícil ver a través de su estupidez. Cuando miles de personas lo siguen, cuando toda una multitud está detrás, no lo juzgas, lo evalúas. Cuando toda una sociedad estaba haciendo que sus mujeres usaran zapatos de acero, todas las mujeres lo adoptaron. Y si alguien no se ajustaba a la práctica, era condenada como una loca, era menospreciada como una mujer pobre y degradada. No conseguiría un marido bueno y guapo, no se casaría con una familia acomodada. Una mujer con pies grandes era considerada vulgar, sin educación e inculta. Se pensaba que solo las mujeres campesinas tenían los pies grandes, los pies de la élite tenían que ser pequeños. Este concepto había paralizado a las mujeres de China durante miles de años, y no tenían idea de que era una locura usar zapatos de acero, pero la práctica duró mucho tiempo. Y solo cuando fue abolido pudieron ver a través de su locura. De la misma manera, en lo que respecta a Dios, la mente de toda la humanidad ha sido pervertida, lisiada. La sed de Dios del hombre, su sed de llegar a Él, ha sido destruida en todos los sentidos, no se permite que surja en absoluto. E incluso si surge, se inventan dioses sustitutos y se nos dice que si queremos a Dios debemos ir al templo, debemos leer el Gita, el Corán y la Biblia, y lo encontraremos. En realidad, nada se encuentra en las escrituras excepto palabras, y nada se encuentra en los templos excepto iconos de roca. Y entonces el hombre piensa que tal vez su sed misma era falsa. Y entonces esta sed es tal que va y viene. Cuando llegas al templo, ya no está. Cuando lees el Gita, ha desaparecido. Lentamente, lentamente se inhibe y se enerva. Y finalmente muere cuando no se le permite estar satisfecho y saciado. Eventualmente se marchita. Es como el hambre física. Si ayuna durante 3 días, experimentará un hambre aguda el primer día del ayuno. El hambre será más aguda el segundo día, y más aguda el tercero. Pero al cuarto día, si continúas ayunando, el hambre comenzará a disminuir y será menos aguda al quinto día.
En el sexto será mucho menos. Y después de 15 días el hambre dejará de ser. Y si ayunáis durante un mes entero, no sabréis más lo que es el hambre. Te debilitarás más y más, estarás cada vez más demacrado, y día a día perderás peso ya que consumirás tu propia carne para sobrevivir, pero el hambre desaparecerá por completo. Porque si no se deja saciar el hambre durante todo un mes, seguro que se muere. He oído. Hay un cuento de Kafka. Él escribe que hay un circo con diferentes tipos de artistas y cualquier variedad de juegos, acrobacias y entretenimientos. El dueño del circo ha contratado entre la compañía de artistas a una persona que es experta en ayunar. Este hombre presenta sus espectáculos en ayunas y tiene una choza para él solo. La gente visita el circo para ver muchas cosas, como hazañas de animales entrenados, animales extraños y salvajes, y también vienen a ver a este hombre que ayuna, que es un objeto de gran atracción. Puede vivir sin comer durante meses. Una vez estuvo sin comer durante 3 meses seguidos. Así que la gente viene a verlo también. Pero hay un límite para ello. Sucede que en cierto pueblo el circo dura 6 o 7 meses. Los espectadores vienen a ver al hombre en ayunas durante 15 días o un mes, pero luego su interés se desvanece. Por eso se dice que los feriantes y los santos deben cambiar regularmente de lugar. Si se quedan en un lugar por mucho tiempo, estarán en dificultades. ¿Cuánto tiempo la gente los soportará? Así que conviene que vayan de un pueblo a otro cada 2 o 3 días. Cuando visitan una nueva ciudad, la gente vuelve a acudir a ellos. En otro pueblo vuelven a ser muy entretenidos. El circo de la historia de Kafka permanece demasiado tiempo en ese pueblo y, como resultado, los visitantes dejan de acudir al artista en ayunas. Se olvidan de su choza por completo. Y el hombre está tan demacrado por el largo ayuno que no puede ir al gerente e informarle sobre su situación. Está tan débil que ni siquiera puede levantarse de la cama, así que sigue acostado y acostado allí. Y como el circo es muy grande, en realidad está olvidado. Después de un lapso de 4 o 5 meses, alguien de repente se acuerda de él una hermosa mañana y pregunta por él. Ahora el administrador se pone ansioso, no sea que el hombre que ayuna pueda estar muerto. Se apresura a llegar a su choza, pero le duele no encontrar a nadie allí excepto el fardo de heno sobre el que yacía. No hay rastro del hombre mismo. Cuando el gerente grita su nombre, no hay respuesta de él. Está tan agotado que no puede hablar. Luego, el gerente quita la cama de hierba y se horroriza al ver que el hombre que ayuna se reduce a un esqueleto desnudo. Pero sus ojos están a salvo y vivos. El gerente le dice, amigo, te pido disculpas sinceramente por haberte olvidado, pero ¿no estás igualmente loco? Si la gente hubiera dejado de visitarte, deberías haber vuelto a comer. El hombre responde, pero ahora mi hábito de comer está muerto, está terminado. No siento hambre en absoluto. Y ya no soy un actor, estoy atrapado en la actuación misma, soy un prisionero indefenso en sus manos. Ya no actúo, pero realmente no tengo hambre. De hecho, ahora no sé qué es el hambre, porque eso que llaman hambre ya no me pasa. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Si haces un ayuno largo y prolongado metódicamente, el hambre seguramente morirá y desaparecerá. Así que no dejemos que se despierte nuestra hambre de Dios, porque Dios es el factor más perturbador en nuestra vida. Nada en el mundo puede ser más perturbador que Él. Por eso hemos tomado todas las precauciones contra Él y hemos hecho todos los arreglos para mantenerlo alejado. Le hemos bloqueado el paso por todos lados y de forma muy planificada, para que no entre en nuestro mundo ni siquiera subrepticiamente. Sin embargo, toda persona nace con sed de Dios. Y si se le da la oportunidad y las facilidades para despertar, todas las demás sed, como la sed de riquezas y la sed de fama, simplemente desaparecerán. Entonces no existirá otra sed que la de Dios. Todos ellos no pueden ir de la mano. Entonces, para salvar estas otras sed, sed de riquezas, sed de poder y prestigio, sed de sexo, tenemos que retener y suprimir nuestra sed de Dios. Porque si la sed divina surge y sostiene el escenario, primero eliminará y luego asimilará en sí misma todas las demás sed, y sostendrá sola el escenario. Dios es muy celoso. Cuando aparece, ocupa el escenario solo, completamente solo. Entonces no permitirá que otros se engañen a su alrededor.
Cuando él decida hacer de ti su morada, su templo, todos los pequeños dioses y diosas tendrán que irse, ya no pueden vivir allí. Como ves, muchos de ellos entronizados en los templos. El dios mono Anuman está allí y también muchos otros dioses y diosas, todos ellos desaparecerán. Dios no les permitirá vivir más allí. Cuando Dios venga, él resultará uno y todos. Él solo se sentará en el trono. Es muy, muy celoso. Un amigo ha preguntado, ¿lo que un individuo hace realmente no es hecho por Dios él mismo? Esta es una pregunta correcta. Mientras un individuo haga algo, Dios no lo hace. Mientras un individuo sienta que está haciendo, no es obra de Dios. El día que el individuo sabe que ya no es el hacedor, simplemente está sucediendo, su acción se convierte en la acción de Dios, pertenece a Dios. Pero no se convierte en acción de Dios mientras un individuo piense que es él quien está haciendo. El día que el hacer se convierte en acontecimiento, el día que el individuo lo vive realmente como acontecimiento, Dios toma el relevo, luego lo hace todo a través del individuo. Si le preguntas a los vientos, ¿estás soplando? Dirán, no, nos están volando. Si le preguntas a los árboles, ¿están creciendo? Dirán, no, estamos creciendo. Si le preguntas a las olas de un mar, ¿estás corriendo hacia la orilla? Responderán, no, nos están llevando a toda prisa a la orilla. Estos son actos de Dios. Pero el hombre dice, estoy haciendo. Es aquí donde se aparta de Dios. Es aquí donde su ego toma el control y él está encerrado en su ego. Y es aquí donde el hombre se aparta de Dios como una entidad separada. Dios se hace cargo el mismo día en que el hombre se da cuenta de que la forma en que soplan los vientos, las olas del mar se precipitan, los árboles crecen, las flores florecen, las estrellas se mueven, él también se está moviendo, hay alguien dentro de él que se mueve y habla, no está separado. Ese día, y solo ese día, Dios es el hacedor. Es una ilusión que seamos hacedores. Y es esta ilusión la que nos hace infelices y miserables. Es esta ilusión la que funciona como un muro entre nosotros y Dios. Y el día que dejemos de ser hacedores, cesarán todas las ilusiones. Entonces solo queda Dios. De hecho, incluso ahora solo Dios lo es. No es que porque seas un hacedor te conviertas en él. Yo no digo esto, no quiero decir eso. Cuando piensas que eres un hacedor, estás en una ilusión. Incluso ahora solo Dios es el hacedor, pero no eres consciente de ello. Es así, esta noche te acuestas en Nargol y sueñas en sueños que has llegado a Calcuta. No has llegado a Calcuta, como sea que sueñes sobre Calcuta, todavía estás en Nargol. Pero en sueños has llegado a Calcuta y estás preguntando cómo regresar a Nargol, ya sea por ferrocarril, por vía aérea o caminando. Estás preguntando por la ruta por la que regresarías y por el guía que llevarás contigo. Y usted está mirando en el mapa de viaje. Y de repente tu sueño se ve perturbado y te despiertas para encontrar con sorpresa que no has ido a ninguna parte, que todavía estás en Nargol. Y luego no preguntas por las rutas y no miras los mapas de viaje. Entonces no pides la guía. Y si alguien te preguntara sobre tu intención de irte de Calcuta, simplemente te reirías y dirías que no habías ido a Calcuta, solo habías pensado en ello. Cuando un hombre piensa que es un hacedor, en realidad no es un hacedor, es solo un pensamiento, una idea, un sueño. Solo está soñando que es un hacedor. De hecho, todo está sucediendo. Y si este sueño desaparece, entonces sucede lo que llamas conocimiento o iluminación. Incluso cuando dices que Dios te está obligando a hacer algo, también estás en una ilusión, la vieja ilusión continúa. Porque entonces, también, sigues siendo una entidad separada, y hay una distancia entre Dios y tú. Ahora crees que existe Dios, pero además de él también estás allí. Ahora crees que Dios es el director y tú eres el hacedor. No, cuando realmente despiertes de tu sueño en Nargol, no dirás que ahora has regresado de Calcuta, simplemente dirás que no habías estado allí en absoluto. El día que despiertes del sueño del ego, en el que sueñas que eres un hacedor, no dirás que haces lo que Dios te indica que hagas. Ese día simplemente dirás, solo Dios es, yo no soy. Dirás, de hecho, nunca existí, fue un sueño que ha llegado a su fin. Y podemos seguir soñando por un número incontable de vidas, un número infinito de vidas. No hay fin para soñar.
Y lo más divertido de soñar es que cuando sueñas parece ser absolutamente cierto. Has soñado cualquier cantidad de veces. Sueñas todas las noches, ya la mañana siguiente te das cuenta de que era un sueño y que era falso. Pero cuando vuelvas a soñar esta noche, no sabrás que es un sueño y que es falso. Sabrás de nuevo que es totalmente cierto. Y mañana por la mañana volverás a decir al despertar que no era cierto en absoluto. ¡Qué pobre es nuestra memoria! Lo que ves como falso en la mañana se convierte en realidad una vez más en la noche cuando vuelves a soñar. Y la conciencia que tienes por la mañana se pierde una y otra vez. Sin duda no es una conciencia profunda, es todo superficial. Ni siquiera es superficial. En el fondo, la vieja ilusión continúa reapareciendo. Conocemos y entendemos las cosas solo superficialmente. Alguien lee un libro que dice que todo lo que hacemos es todo obra de Dios, y por un momento comprende superficialmente que Él no es el hacedor, que todo es obra de Dios. Pero el viejo yo continúa, que ahora dice, yo no soy el hacedor. Esta comprensión se desvanecerá en un momento. Dale un golpe fuerte y enloquecerá de rabia gritando, ¿no sabes quién soy? Olvidará que hace poco tiempo había dicho, yo no soy el hacedor, no lo soy, solo Dios es. Un golpe fuerte y se olvidará de todo. Toda su comprensión desaparecerá en una fracción de segundo, y más de una vez te gritará, ¿cómo te atreves a golpearme? ¿No sabes quién soy? Dios y su hablar de Dios se despedirán de él, y su yo volverá a su asiento. He oído que un monje pasó 30 largos años en el Himalaya. Pasó su tiempo en gran paz y soledad, y se olvidó por completo de su ego. Para que exista el ego es necesario el otro. ¿Cómo puede vivir el ego si el otro no está? El otro es imprescindible para el ego, no puede vivir solo. Cuando miras a los ojos del otro con arrogancia, tu ego cobra vida. Si el otro no está, ¿qué harás con tu sentido de importancia personal, con tu arrogancia? ¿Cómo lo harás sentir? ¿A quién le dirás, yo soy? Para decirlo se necesita un tú, el otro. Para apuntalar un yo, que es falso, se necesita otro ente falso, es el tú. Sin el otro el ego no puede existir. Se necesita una red de mentiras para que una sola mentira viva y prospere. Pero la verdad está sola, no necesita accesorios en absoluto. Una mentira no puede estar sola, necesita muchos apoyos, todos hechos de mentiras y solo mentiras. Para apuntalar la mentira del yo necesitas muchas otras mentiras como tú, él y ellos. Solo entonces puede sostenerse una mentira. El monje estaba solo en las montañas sin ningún otro. No había tú, ni él, ni ellos ni nosotros. No había ninguno que pudiera llamarse así. Y así se olvidó de su yo. 30 años es mucho tiempo. Se quedó muy quieto y callado. Así que ahora la gente de los llanos comenzó a visitarlo. Y luego le hicieron una petición. Estamos organizando una feria en el valle y te pedimos que la honres con tu presencia. Le dará a la gente de las llanuras la oportunidad de ver tu santidad, de tener tu darshan. No pueden permitirse el lujo de subir a estas montañas distantes. Estaremos muy agradecidos. El monje pensó que dado que su ego había desaparecido, no había nada de malo en ir a la gente. Así que bajó al valle. De esta manera la mente nos engaña cualquier número de veces, dice que ahora el ego se ha ido, por lo que no hay daño en volver a la gente. El monje bajó al valle. La feria era muy grande y concurrida. Cientos de miles de personas, todos desconocidos para el monje, habían acudido a la feria. No sabían del monje, que se había alejado de ellos hacía mucho tiempo. Fue olvidado por completo. Entonces, cuando caminó entre la multitud, alguien le pisó los dedos de los pies con sus zapatos. Tan pronto como los zapatos le pisaron los dedos de los pies, agarró al hombre por el cuello y dijo, ¿no sabes quién soy? Los 30 años que había pasado en las montañas se perdieron en un segundo, como si fuera un sueño que se desvanecía. En una fracción de segundo las montañas, la paz, el vacío, el cese del ego y la aparición de Dios que hace todo, todo se perdió en uno. En un momento todo fue borrado como si nunca hubiera existido. Ahora estaba agarrando el cuello del hombre y gritando, ¿no sabes quién soy? Entonces, de repente, se dio cuenta de la realidad de la situación y se horrorizó al ver lo que estaba haciendo. Se dijo a sí mismo, casi me había olvidado de que existía, había perdido mi ego.
¿cómo es que está de vuelta en su lugar? Y se disculpó con la gente y dijo, ahora déjenme ir. Cuando la gente preguntó a dónde iba y por qué, el monje dijo, no voy a volver a las montañas, sino a las llanuras donde viviré entre la gente. Y agregó, lo que no supe viviendo en la soledad de las montañas durante 30 largos años, lo supe aquí en un momento al entrar en contacto con una persona. Ahora voy a vivir entre la gente y tratar de averiguar si soy o no soy. 30 años han sido desperdiciados, ahora parecen un sueño, porque había pensado que mi yo, mi ego había cesado pero nada había cesado realmente, todo estaba intacto en su lugar. Así es como se crean las ilusiones, pero las ilusiones no sirven.